Bienvenidos a este video. El día de hoy les tengo, creo que son 6 ideas para centros de mesa para estas navidades, para que decoren su casita y se sienta el espíritu navideño, para que se sientan un poquito mejor, no sé, siento que cuando decoras un poquito aquí y allá no tienes que gastar mucho, pero más que nada ponerle amor, como que sientes que se llena la casa, no sé, bueno, yo siento eso. Vamos a comenzar con las ideas, ojalá les guste. Traté de hacer ideas económicas con cosas que ya tenía en casa. Compré una que otra, pero básicamente traté de hacer ideas que fueran fáciles para ustedes de hacer, económicas y que estén bonitas, con las 3B, buenas, bonitas y baratas. Ojalá les guste, vamos a comenzar. Bueno, la primera idea es básica, muy muy fácil, ridículamente fácil y barata. Es esferas, simplemente les cortas la parte de arriba y traté de pegar 2 esferas una con otra. Quisiera haber pegado más tal vez, pero tú decides el color. Esto es con lo que yo lo decidí hacer, con lo que tenía a la mano. La charolita de la parte de abajo también es del dólar, las flores del dólar y arriba una velita. Esto es más como para una mesa chiquita, algún espacio más pequeño, pero quieres que se eleve un poco. Les digo, tal vez yo hubiera pegado otra arriba, que fueran unas 3 esferas, para que se viera más bonito. Tú eliges los colores y todo, pero se me hizo fácil y sencilla. A lo mejor con otro color se viera a lo mejor plateado, oro, se viera también muy padre, pero muy fácil de hacer, ridículamente fácil. Estoy empezando por las ideas más simples. A lo mejor esta idea la vieron cuando hice las decoraciones de otoño. Simplemente puse una canasta con calabacitas. Bueno, esta idea es casi lo mismo, pero en vez de calabazas vamos a utilizar esferas de los tonos que estás decorando tu casa para estas festividades. Yo en lo personal encuentro esta idea de lo más ridículo, fácil. Hagan de cuenta que como es demasiado fácil esta, y puedes utilizarla para decorar la mesa, el centro de la sala o algún espacio por ahí vacío que no hayas ni qué poner. Simple, una canastita, ponle ahorita unas esferas de todos tamaños y de todos colores que tú quieras y vas a llenar un espacio vacío con cosas que ya tienes. O sea, está facilísimo. Ok, la tercera idea son estos jarrones de mason jars que le llaman. Yo los compré en Walmart ya hace tiempo y los he venido reutilizando para diferentes cosas, hasta para guardar frijolitos, lentejas. Yo los utilizo para eso y tenía estos extra. Simplemente con unos palitos de madera que ya tenía yo del año pasado, bueno, estos los estoy reutilizando. Y no les voy a mentir, estos palitos están gratis afuera en la naturaleza, los puedes comprar. Si vas por un estilo para estas festividades más rústico, digamos, más farm style, farmhouse, creo. Y a mí siempre me gusta un poco de brillo dorado o plateado, así que yo agregué estas espiguitas doradas. En lo personal siento que se ve padre y es muy tu estilo, o sea, nadie va a tener algo parecido. Esta siguiente idea también muy fácil, sencilla y bonita, creo que me gustó mucho. Las bases son del dólar, traté de pegar una con la otra que vi que me gustó. La vela ya la tenía, de hecho la compré en la tienda de segunda mano hace tiempo. Me encantó cómo quedó los colores, el rojo con dorado. Se ve precioso, en realidad me encanta esa combinación. Y con una sola vela en el centro, les digo, esto es más como para mesas más pequeñas. A lo mejor una mesa redonda con ese centro de mesa se viera preciosa. Del dólar, les digo, cositas del dólar bien económicas y se ve bonito. Muchachas, esta siguiente idea la amé completamente, de hecho no pensé que fuera a salir así de preciosa. Me fui a la tienda de segunda mano a andar esculcando por ahí y encontré este candelabro de oro, color oro. No le tuve que hacer absolutamente nada, así ya estaba. Y simplemente le pegué florecitas, detalles que ya tenía yo a mano del año pasado y antepasado.
ráscale por ahí, a lo mejor encuentras cositas que ya tienes en tu casa de años pasados, reutilízalas. Si las flores no son del color que tú quieres, píntalas, mujer. Agarra un aerosol o un, no sé, pintura plástica, pintura de la manzanita, la verdad me gusta mucho. Y pinta las flores con aerosol, les digo, pintado todo se ve diferente. Y esta me encantó, siento que se ve tan elegante la vela, las alturas de las velas. Se ve preciosa, preciosa. Tú decides los colores, les digo, esta es solamente una idea de lo que pueden hacer ustedes en casita con lo que tengan diferente o lo que tengan ustedes a la mano, pero que les sirva de ayuda. Bueno, muchachas, esta siguiente idea sencilla, a lo mejor ya tienes un montón de arbolitos como yo. A mí me encantan los arbolitos, yo no sé, cada voy almacenando más arbolitos. El chiste es que puedes decorar y hacer un centro de mesa con simples arbolitos, poner un arbolito tras otro. Creo que lo he visto mucho y se ve padre para Navidad, se ve muy bonito. Ahora, esta siguiente idea, este candelabro también lo compré en la tienda de segunda mano y me gustó para poner unas velitas, pero ¿qué creen? Justamente en la tienda del dólar encontré estos pinitos en un dólar. Entonces compré 5 y válgame la suerte que tengo que justamente quedó y me encantó cómo se ve. Ahora, esta idea se viera bonito así con pinitos, con florecitas, como lo puedes ajustar, les digo, con cosas que ya tengan ustedes. Agréguenle, quítenle por ahí. Pero me gustó la idea de poner pinitos en la mesa. Siguiente idea, que es la que yo voy a estar usando en mi casa, es este montón de bases que compré, creo que en Ross, sí, si no me equivoco, creo que sí. De hecho, fui a dos diferentes y en las dos encontré las bases que yo necesitaba. Son de diferentes alturas y voy a estar poniendo velitas en la parte de adentro. Me gustaría todas las bases de forma de que se vean unas más altas, otras más bajitas, con luz en el centro de la mesa. Siento que se va a ver preciosa, sencillo, pero bonito, ¿saben? Como que se vea cálido, que te invita a estar ahí en la mesa. No sé, me encanta a mí en estas temporadas poner candelabros, poner velitas. La verdad, el año pasado puse y me encantó, me encantó. Se siente tan bonito cuando te sientes a comer con las velas prendidas, cuando tienes tus seres queridos con las velas prendidas. No sé, me gustó la calidez que se siente en el hogar, así que en esta ocasión lo quiero repetir con unas velas más pequeñas, pero igual velas. Y creo que me va a gustar la idea, así que más o menos esa es la idea que tengo para mi decoración de la mesa este año. Bueno, muchachas, creo que eso ha sido todo. Ojalá y les hayan gustado las ideas. La verdad, sí me tardé algo haciéndoles este video porque eran muchas ideas, pero igual quería que les fuera de ayuda. Ojalá les haya gustado, tómense un tecito conmigo, yo estoy tomando canelita. Muchísimas gracias por ver, no olviden regalarnos un like, esperen más videos de Navidad, por supuesto. Manualidades que tengo pendientes para ustedes y pues nada, no olviden compartir y dejarme en los comentarios cuál fue tu idea favorita. ¿Cuál te gustó más? Las veo y si Dios quiere que pasen una muy feliz Navidad. Cuídense mucho, las quiero mucho y gracias por acompañarnos otro año más aquí con nosotros.
Jingle bells.